Abrimos nuestra ventana al ámbito de la salud y hablamos del síndrome de Asperger. ¿En qué consiste y sobre todo cómo se perciben las personas que lo padecen? Damos la bienvenida a Eva Garraza, forma parte de la Asociación Luciérnaga en Navarra y es madre de dos hijos de 20 años que tienen el síndrome de Asperger. Eva, ¿qué tal estás? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenida después de la Semana Santa. Gracias por invitarnos. La con fuerza. Sí, ¿verdad? Sí. Una vez que hay unos días de descanso, se coge un poco de ímpetu. Así es. Sí. Miquel Satrústegui es terapeuta, precisamente de la Asociación Luciérnaga, una asociación que engloba a personas que están de alguna manera vinculados a esta situación del síndrome de Asperger. ¿Qué tal, Miquel? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches y gracias por invitarnos. La verdad es que es una oportunidad bastante importante para nosotros que una plataforma o en la televisión nos permita poder comunicar qué es el Asperger, así que gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, por supuesto. Nos interesa saber qué es el síndrome de Asperger. Hoy estamos hablando mucho también del Día Mundial del Autismo, pero Asperger y autismo no son la misma cosa, Eva. No tienen. A ver, el Asperger está englobado dentro de lo que se conocen como trastornos del espectro autista, es decir, tienen muchas cosas en común, pero también tienen muchas cosas que lo diferencian. Fundamentalmente, yo voy a hablar desde el punto de vista de madre. Yo no soy terapeuta, yo no tengo estudios, yo... Tu experiencia, exactamente, es lo que nos importa. Mi experiencia. Y mi experiencia es que yo creo que la diferencia fundamentalmente está en la adquisición del lenguaje verbal. ¿Sí? La diferencia está al autista le cuesta mucho el adquirir un lenguaje verbal normalizado y el Asperger no, todo lo contrario. Y luego fundamentalmente también el nivel de inteligencia, el CI, los autistas la mayoría tienen un CI por debajo del normal y el Asperger todo lo contrario, la mayoría tienen por encima del normal, sobre todo en sus áreas restringidas, de intereses restringidos, que es lo fundamental. Sí. Personas en general muy inteligentes, pero que tienen habilidades para la comprensión, para la comunicación. ¿Cómo se manifiesta esta falta de habilidad, Miquel? Pues sobre todo a edades, sí que es verdad que hay una cosa que en el autismo, sí que es verdad que hacia el año y medio o dos se puede diagnosticar bastante fácil, en el sentido de que pues hay patrones que ya permiten hacer el diagnóstico, pero sí que es verdad que los Asperger hasta los 3-4 años, una cosita así, pasan más desapercibidos, porque como comentaba Eva, ¿no? Pues el tema del lenguaje pues lo llevan mejor y así, pero sí que es verdad que en cuanto entran en comunidad social con chavales de su propia edad, ahí es cuando empiezan a notarse las dificultades, ¿no? Porque son personas... Eso puede suponer, supongo, cierto rechazo, incluso por las personas que desconocen la situación de quienes padecen este síndrome. Sí, ¿no? Sobre todo que al final, y sobre todo a esas edades, ¿no? Pues los padres están preocupados, pues, ¿quién estará con mi hijo? ¿Que esté bien? No sé qué. Entonces, claro, cuando ven igual a un chaval que igual se mueve demasiado, o que coge muchos objetos, o que vive como en su mundo, o que hace su vida personal, ¿no? Que a mí personalmente me parece muy curiosa, pero igual no entender, ¿no? Pues que una madre pues quiera estar más, pues que su hijo esté con algún niño más normalizado, entre comillas, ¿no? Que eso de normal no me gusta, pero bueno, hay que hablar así porque así es como hablamos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la madre puede tener cierta preocupación, por eso creo que es importante educar desde pequeños a las personas, no solo a los que estén cerca de personas con síndrome de Asperger, sino a toda la comunidad, ¿no? Creo que es lo básico y fundamental. Claro. No es muy conocido, ¿verdad? Y por tanto surgen muchas preguntas. ¿Por qué? Y es algo que seguramente, Eva, te preguntaste cuando fuiste madre. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se manifiesta? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el origen y la causa de este síndrome? Yo creo que es que no se sabe, porque es cierto, no se sabe. Así como en el autismo hay muy claro que hay un gen que tiene un problema, no sé exactamente cuál, en el Asperger no. En el caso de mis hijos les han hecho terapias, o sea, les han hecho pruebas genéticas, porque además es curioso, son gemelos y univitelinos, entonces los dos están diagnosticados de lo mismo. Pero no ha aparecido un patrón genético que pueda esto. Entonces, yo creo que, o sea, como familiares llega un momento en que dices, me da igual. Es que me da lo mismo el saber por qué. Hay momentos en los que te preguntas si será porque el embarazo fue un embarazo más de riesgo, si será porque
no sé, pues porque me fumé un cigarro en un momento determinado, ya sabes, el sentimiento de culpabilidad que podemos tener a lo mejor las madres cuando vemos que nuestros hijos no son como el resto. Pero claro, no hay un rigor científico en esas apreciaciones, ¿no? No, en absoluto. No, porque es que además los Asperger son diferentes uno de otro. No todos los Asperger son iguales. Yo vuelvo a decirte, tengo dos. Los dos son gemelos. Los dos están diagnosticados de lo mismo. El síndrome de Asperger con hiperactividad asociada. Y no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. Pero nada. ¿Estas personas en qué son buenas, valga la expresión, no? ¿Son quienes, sobre todo, muy especialmente en general, buenos estudiantes de matemáticas? ¿Tienen habilidades para la gestión del tiempo o todo lo contrario, por ejemplo? Pues sí que es verdad que son muy buenos en un tema específico. O sea, se vuelven muy expertos pues, en temas, yo qué sé, en Pokémon, en la galaxia, en historia antigua, en paleontología, no sé. Hay un tema que es que les obsesiona. Entonces llega un punto que saben tanto que yo lo digo a mucha gente, que igual van a una universidad de prestigio y son capaces de dar una charla sobre ese tema y dejar impresionados a expertos en ese tema, ¿no? Entonces es muy curioso, pero igual justamente en lengua, en hacer una frase o en poner verbo, sujeto y predicado, pues les cuesta la vida, ¿no? Entonces es curioso la dicotomía esa, ¿no? De experto, muy experto en un tema y dificultades en cosas más básicas. Más sencillas no son y sobre todo, la mayoría suelen tener también bastante torpeza manipulativa, ¿no? Pues cosas estas mecánicas o de construir algo, de montar un papel, pues el mítico avioncito de papel con un folio y esto, les cuesta bastante y ahí es donde más también hay que trabajar, ¿no? Sí, impulsar la formación, la autonomía personal para acabar fundamentalmente con la exclusión también de esas personas del mercado laboral serían claves importantes. Sí, lo que pasa es que, a ver, lo que necesitan un poquito más de tiempo y un empujoncito un poco más fuerte que el resto de la gente. O sea, que la gente normal o neurotípicos, como dicen ellos, ¿no? Sí, sí. Entonces, a ver, hay que tener en cuenta que ellos, cosas que a la gente normal, sin nato, es de nacimiento y te sale, ellos tienen que aprenderlo. Entonces funcionan por repetición. Claro. O sea, tú sabes, tú te acercas a alguien y cuando tú te acercas a alguien que no conoces, le das la mano. O, bueno, o le puedes dar un par de besos y automáticamente retiras y entonces entablas una conversación, la que sea. Ellos no. Ellos. ¿Cómo actúan? Ellos o una de dos, o mantienen 2 metros de distancia porque tiene su zona de confort y nadie puede invadirla, o al contrario. Como han escuchado continuamente que hay que mirar a los ojos, dar 2 besos, que es lo que la gente espera, pues se te pueden tirar al cuello sin conocerte de nada, darte 4 besos y quedarse pegados a ti mirándote así a los ojos directamente, con lo que genera una incomodidad también importante. Claro. Entonces, ese tipo de cosas hay que ellos las tienen que aprender. ¿Y cuál es la metodología de trabajo, Miquel? Tú que eres terapeuta y trabajas con estas personas, ¿cómo trabajáis con ellos? Lo importante es, hay una técnica que es muy buena, que es la del roleplay, que es simular situaciones reales en las que estas personas pueden desenvolverse en una cafetería, en un bar con unos amigos, sentados alrededor de una mesa en una comida familiar, ¿no? Entonces, trabajar con ellos qué tipo de actitudes deberían de tomar, ¿no? Sí. Pues yo, por ejemplo, me acuerdo en unas situaciones que vivimos que uno de los chavales estaba muy nervioso, entonces le pregunté a ver qué le pasaba y me dijo que justamente la camisa que llevaba ese día no me pegaba nada con mis gafas, ¿no? Entonces, lo soltó así porque lo llevaba adentro, entonces son personas tremendamente sinceras, entonces todo lo que les pasa por la cabeza prácticamente lo sueltan, entonces no tienen ese filtro que tenemos los demás de pues no le voy a decir a esta persona hasta que no me pregunte, tal. Entonces sí que trabajamos que esas cosas las eviten y luego sobre todo hay una cosa muy curiosa y es que a la hora de presentarse lo sueltan todo de golpe. Entonces, me llamo tal, tengo tantos años, trabajo en tal, no sé qué, pero también dicen, vivo en tal, en el piso tal, en la puerta tal, mi ventana da tal. Claro, al final, eso, a un desconocido no le puedes contar toda tu vida de dónde vives y tal, ¿no? Entonces, pues, recular un poco, pues, qué es contar lo importante, cómo trabajarlo y demás. Y eso se trabaja en las sesiones de aula. Y luego hacemos unas actividades que se llaman ocios, que todo lo que he aprendido en el aula lo ponemos en práctica en los socios en entornos reales ya, ¿no? En el ámbito universitario, por ejemplo, ¿se manejan con normalidad? ¿Está la universidad en nuestro país adaptada a personas con estas características? Bueno. Hablo de universidad y también de las escuelas, por supuesto, ¿no? De la educación básica.
En lo que es la universidad, mis hijos ahora están en la universidad. Uno de ellos estudia Historia del Arte y el otro estudia Historia. Ahí están sus centros de interés. Y lo que ocurre es que, bueno, lo están haciendo por la UNED. Lo hacen por la UNED porque a ellos el estar en una aula normalizada con 60 personas les agobia, les genera mucho estrés. Entonces, lo que no les cuesta es el hecho de adquirir conocimientos y ellos lo hacen muchísimo más tranquilamente desde su casa, desde casa. Entonces acuden a clase y ya está. Sí que, a ver, en lo que es la universidad existe la figura de una especie de orientador que se encarga un poco de poner en contacto a la persona que tiene el síndrome de Asperger o cualquier otra discapacidad con lo que es el centro. Y para enseñarles, pues bueno, las aulas, dónde están, para manejarles un poco, porque el tema de los tiempos, del hacerse un horario y un esto, pues les cuesta mucho. No son conscientes del paso del tiempo, ni de cuánto es una hora, ni de cuánto es media hora, ¿no? Claro. Supongo que son personas que también sufren, ¿eh? Porque se verán distintos o que hacen planteamientos diferentes y son conscientes de ello, ¿no? Ante esas diferencias, podríamos decir así, Miquel, ¿qué podemos hacer quienes no tenemos esa situación? ¿Cómo abordar a una persona que ahora ya sabemos qué tipo de características puede tener, ¿no? Y ofrecer a la sociedad? Nosotros, sociedad, ¿qué ofrecemos a estas personas para que se sientan a gusto, que es lo importante? Sí, yo creo que sobre todo es cambiar un poco el chip, ¿no?, que tenemos, porque yo creo que pensamos que son ellos un poco los que se tienen que adaptar a nosotros, pero creo que podríamos hacer el cambio de adaptarnos también a ellos y conocer exactamente qué necesidades tienen, ¿no? Son personas que sí que es verdad que necesitan tener su momento y son bastante personas que no precisan de un abrazo, de un beso, de una expresión así emocionales muy fuertes, pero sí que son personas que necesitan ayuda, ¿no? Pero no te la van a pedir porque no tienen igual esa necesidad, ¿no?, de entablar relaciones, pero sí que ya es verdad que llega un punto en el que sí que les ves que necesitan ayuda. Entonces yo creo que lo fundamental es trabajarlo desde la sociedad educativa, ¿no? Sobre todo en la etapa de la adolescencia, ¿no? Son personas, por así decirlo, que nos entendamos, carne de bullying. Y entonces ellos no lo ven como un acoso hasta que incluso no se convierte en algo bastante más grave, ¿no? Entonces, pues tienen una broma tal, y entonces, claro, ellos ven la broma como que se están riendo de algo que ha dicho en plan positivo, igual se están riendo de él, metiéndose con él, entonces intenta meterse en esa broma, no sabe cómo hacerlo, torpeza social, entonces le cuesta, entonces son bastante peligrosos. Sí que es verdad que los profesores, sobre todo de estas edades, pues deberían de tener ese interés, ¿no?, de conocer qué poder hacer con estas situaciones, porque sí que hay cositas que se pueden ver, pero también es verdad que es la idea de tengo más alumnos y entonces es como que no me voy a preocupar solo de uno, ¿no? Entonces ahí está bueno, complicado. Está, ¿no?, claro, ¿no? Uno de los caballos de batalla para seguir impulsando a estas personas en la vida, además personas con una inteligencia en general muy, muy elevada, muy capaces, por supuesto, de desarrollar cualquier profesión, a pesar, ¿no?, o con sus diferentes maneras de vivir, ¿no? Sería importante también, ¿no?, visibilizar que, de alguna manera, se salga del armario, como se suele decir, mostrarse a la sociedad y que incluso caras conocidas, ¿no?, que sufren el síndrome de Asperger lo digan y se muestren pues tal y como son. Sería bastante relevante, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, los que estamos dentro de lo que son, sí que muchas veces dices, hombre, a ver, yo sé que hablan de que Albert Einstein podía ser un Asperger, tampoco está comprobado, hablan de grandes físicos, grandes no sé qué. Dicen que Steven Spielberg, hay un que yo me enteré hace poquito, no hace mucho, hablan de que Adele, la cantante, también puede sufrir síndrome de Asperger, por el tema del, sobre todo por el problema que tiene de cara en los conciertos y todas las relaciones con la gente, y hay un director de cine que a mí personalmente me gusta mucho porque les gusta a mis hijos, que es Tim Burton. Porque los mundos de Tim Burton son mundos como muy de Asperger. Muy peculiares, muy efectivamente. Muy de Asperger, sí. Bueno, nos quedamos con la última reflexión. Miquel. Sí, yo quería decir que el Asperger no es una enfermedad, es una manera de entender el mundo de manera diferente.
que la gente se acerque, que no tenga miedo, que borre etiquetas, que se informe, que les dé una oportunidad y que sobre todo todos aquellos que puedan tener la oportunidad de, como hemos hablado, ¿no?, de visualizarlo mucho más, que lo hagan y que la comunidad educativa, todos, bueno, además de terapeuta, soy maestro, todos los maestros que se interesen por ello, que todos los que tengan de verdad vocación, que lo hagan y que con actividades como hicimos el año pasado, sí, por ejemplo, unos cupcakes, ¿no?, en la Morea, con actividades así, y este año también ha habido un seminario sobre el Asperger y demás, que vayamos en ese camino de, ¿no?, porque parece que hay un cierto interés, que no decaiga, que vayamos hacia adelante y que cada vez va a llegar a más gente, que sea un problema de todos, ¿no? Así es, pues nos quedamos con esas reflexiones, por eso además queríamos que estuvierais aquí, que nos contarais cómo es la vida de estas personas, cómo se llaman esos hijos extraordinarios que tiene Seba. Pachi y Fernando. Pues nada, les saludamos también desde aquí a Pachi, a Fernando y a otras personas que también pueden estar en esta situación. Pachi y Fernando, que seguramente ya volverán a la universidad en breve. La semana que viene. Y a disfrutar de la historia y la historia del arte, que es lo que seguro ya dominan. Gracias, Eva Garraza, gracias, Miquel Satrústegui. Muchas gracias. Gracias, de verdad.